¡Qué bonita bolsa! ¡Y es de la Michael Kors! I'm sorry, ma'am, but I saw that bag first, so that bag belongs to me. What? Ma, la señora dijo... Yo sé lo que dijo la vieja esta. No estoy pendeja, sí sé inglés. Escúchame bien, cabrona. I saw this Michael Kors bag first. No, ma'am, I was here first, so the bag belongs to me. No? Are you stupid? Why you not grab bag? I grab bag first. Listen, ma'am, I did not understand a single word that came out of your mouth. If you keep invading my space, I'm gonna have to call security on you. Ay, qué pinches huevos tiene esta vieja de hablarme así. ¿Qué me dijo? Ma, no te pelees. Cabrón, ¿qué me dijo? Que va a llamar a security. Ah, so you call security on me? Calen, tráemelos a la pinche chingada. Oh my god, I feel attacked. Something is wrong with you, ma'am. You need help. No, I don't need help, you stupid son of a bitch. Nothing is wrong with me. Something is wrong with you. You are crazy, pinche loca. Ma, por favor. Cállate, chinga. Ahorita que llegamos a la casa me las vas a pagar. Ma, pero ¿yo qué hice? Oh my god, I can't deal with this anymore. Security, security. Oh, agárrame la bolsa que esto se va a poner bueno. Agárrala bien, Miguel. Agárrala bien, que no te la vayan a quitar porque yo no me voy de aquí sin mi bolsa de la Michael Kors. Whoa. Someone called security? What's going on, ladies? Well, I was just shopping here at my local Ross like usual, and this lady right here... Pinche vieja reguendera, yo también sé inglés, yo sé cómo defenderme. Tú a mí no me vas a ver la cara de estúpida. You see what I have to deal with? Okay, I got this. Mire, señora, yo sé poquito español. ¿Por qué usted está tan enojada? No es que esté enojada. Es que yo llegué y yo vi la bolsa de la Michael Kors primero, y esta pinche vieja reguendera dice que ella la vio primero. ¡Y no es cierto! Y ya que ella vio que yo vi la bolsa y que la agarré, me empezó a molestar diciéndome que él iba a llamar a security y que no sé qué. Okay, so based on what both of you said, this fight is over a bag. Correct. Yes. Okay, so what's going to happen right now is that both of you can continue shopping, but neither of you are going to get the bag. It's only fair that way. Okay, I agree. I'm okay with that. Wait, what? Nos van a quitar la bolsa. ¿Qué? No. A mí no me van a quitar nada. Señora, ¿me puede por favor dar la bolsa? Yo no te voy a dar ni madres. Oh my goodness. What is wrong with you? Para ti también hay, cabrona. A mí nadie me va a quitar mi bolsa de la Michael Kors. Vamos, Miguel, órale, vámonos. Órale, agarra bien la bolsa. Ma, no la hemos pagado. Ay, sí es cierto. Ya voy. Ay, dame la bolsa. Mira. Tiene una mancha aquí. Tiene una mancha. Diles que quieres un descuento porque tiene una mancha. Órale, ten. I want to buy this bag, but it has a stain here. Is there a way I could get a discount? Sure, let me check it out. So this bag is $35.99. I can give you a 10% discount. So it's going to be $28.99. Okay. Ma, que nada más un 10% nos dan. ¿Nada más un 10%? Es una pinche burla. Dile que más. Dile que la bolsa está descosida ahí de una esquina, que no chingue, que me dé un buen descuento. Y apúrale, que si no el security aquí nos va a agarrar otra vez. Oh, oh my
jaw. Where did she go? This woman is a psychopath. I'm pressing charges. Sorry, kid. I can't do more than 10% discount. That's store policy. Este cabrón piensa que estoy jugando. ¡Apúrale que van a venir! Ma, que no puede darnos más de 10% de descuento. What? ¿No discount? Listen to me, motherfucker. This bag right here has a... Ma, ¿cómo se dice mancha en inglés? Stain. Stain. The bag has a stain. More discount. Ma'am, I understand you're frustrated, but as I told the kid, store pop... Este imbécil. Conmigo no se anda jugando. ¿Me vas a dar un fucking discount o qué? Oh, just take the bag, ma'am. Just take the bag. Leave. ¿Qué me dijo? Que agarres la bolsa, que ya nos vayamos. Oh, the bag is free? For free? Yes, for free. Just take the bag and leave. Oh, okay. Thank you. Vamos, Miguel. Órale, vámonos. Ay, espérame, ma. Órale, cabrón, vente, súbete al carro. Hey, Jake, have you seen a lady with a Michael Kors bag? Yes, she was just here a couple seconds ago. She just left the store. What happened to your lip? She punched me in the face. Son of a bitch. She's leaving. She's getting inside her car. Oh, my God. Señora, por favor, para. Quítense, que me los llevo a la chingada. Ay, mamá, me desció. Cállate y ponte el pinche cinto, que no quiero que me paren. We lost her. No debes de dejar que la gente te vea la cara de menso. ¿Ok, Miguel? Siempre tienes que estar abusado. Sí, ma, pero bájale, va muy rápido. No voy rápido, Miguel, cálmate. ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Mamá, nos está siguiendo la policía! ¡Ay, no puede ser! ¡Me lleva la chingada! Yeah, we got a 1055 on 290 East Highway. It's a white Nissan Versa SL. ¡Ay, cabrón! De veras, nomás esto me faltaba. ¡Mamá, es que vas muy rápido! ¡Cállate la pinche chingada y ponte el cinto, que no quiero que me den ticket! ¡Ma'am, pull over now! ¡Mamá, para el carro! Yo sé lo que tengo que hacer. Alright, this is Officer Davis, suspect pulled over. Let's see what I have to deal with today. Ay, ahí viene. Fíjate cómo voy a salir de esta. Aprende. Okay, got that. Over. Hello, ma'am. How are you doing today? I'm very good. Thank you. And you? Well, I'm doing good myself as well. Thank you. No problem. You're welcome. Well, anyways, ma'am, do you know how fast you were going back there? Yes. Well, I can go faster. Do you know what I mean? Ma'am, can I see some license and registration on the vehicle, please? Oh, yes, of course. One moment, please. Don't leave. Here. All right, thank you. Alright, I'll be back in a second. Okay. Ma, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Pues que no me vayan a meter al bote. Eso es lo que estoy haciendo. Ah, pero... Mira, Miguel, cállate el hocico, ¿ok? Que no se te vaya a ocurrir decir nada, cabrón, ¿eh? Porque si no me van a dar ticket. Okay. Damn, Maria. I'm not gonna lie, she's kinda cute. Oh, she's not even cute, she's fine. She's bad. Ahí viene. Cállate el hocico, cabrón, ¿eh? No vayas a decir nada. Alright, I'm back. Oh, hi. I was thinking you left. I was sad. Nah, I can't leave. Don't worry. Oh, okay, good. And tell me, officer, is there a problem? No, there's no problem at all. But here, take your documents. Here. Ma'am, I'm gonna have to give you a $250 ticket for speeding. What? Why? I'm sorry, but... Ma'am, what's wrong? Is everything okay? I know. I have something in my eye. What do I do? Please help me. Come close. Okay. I feel better. You know what? Forget about the ticket. Do you have Snapchat? No, but I have WhatsApp. I don't know what that is, but I'll still download it. Give me your number. Okay. I'm gonna have to go because I left
los frijoles in the stove para call me later. Yeah, okay. Just go and do whatever you have to do and I'll just call you later, okay? Oh, okay. Jess, sounds good. Thank you. Bye-bye. Were so smooth. Maria, she's a baddie. ¿Y ahora tú qué tienes o qué? ¿Por qué estás llorando? Ma, ¿por qué avisaste al policía? Mira, Miguel, no quiero escucharte que estás llorando, cabrón. ¿Tú me ibas a pagar mi ticket de 250? Pues entonces ya deja de estar llorando. Y no le vayas a decir a tu papá, cabrón, ¿eh? Escúchame bien, Miguel, ¿ok? Ahorita que lleguemos a la casa no quiero que le digas absolutamente nada de lo que pasó a tu papá. Ma, pero te besaste. ¡Pero nada, cabrón! ¡Cállate el hocico! ¡No digas nada! ¿Entendido? Ok. Ya llegamos. Armando, mi amor, ¿dónde estás? Yo, Miguel, quítame esa cara que si no ahorita mismo te la enderezo un pinche cachetadón. ¿Ya llegaron? Ya, mi amor, ya llegamos. Ah, qué bueno. ¿Y cómo les fue en la tienda? ¿Se tardaron? Pues bien, todo tranquilo. No había casi nadie en la tienda. No vas a creer lo que me compré. Mira, nada más me encontré una bolsa de la Michael Kors. A ver. Oh, mira qué bonita. ¿En cuánto te salió? Pues ya sabes que siempre les digo que me den un descuentito y me la dejaron en $10. No, pues está muy bonita la bolsa y te salió muy barata. Esta es de las caras, ¿verdad? Uh-huh. Está muy bien. Les iba a decir, ¿no tienen hambre? Si quieren vamos al buffet y después de ahí vamos al cine a ver una movie. Ay, pues la verdad que yo sí quiero ir porque ha sido un día muy largo y estoy muy estresada. ¿Tú, Miguel? ¿Sí quieres ir a ver una movie? Miguel. ¡Oh! ¡Cabrón! ¡Tu papá te está hablando! ¡Contéstale! Ay, pero ¿por qué me pegas? ¿Por qué te pegas? ¿Por qué te pegas? ¡Cabrón! ¡Estás en las pinches nubes! Ay, ¿qué pasó, pues? ¿Y si al rato quieres ir al cine a ver una movie? Sí, está bien, vamos. Que sí, quiere ir. Ok, pues vámonos, pues, para que no se nos haga tarde. Llévate una chamarra porque al rato se va a poner frío. No, man, no voy a... ¡Que te la lleves! Sí, ya, mira, aquí está. ¡Cabrón! Mira, Miguel, ahorita que lleguemos al buffet, si te preguntan cuántos años tiene, les vas a decir que tienes 7 años para que no nos vayan a cobrar por ti. Ah, pero I'm 13. ¡No me importa que tengas 13! Les vas a decir que tienes 7 y te calles el hocico, ¿eh? Sí. Miguel, ¿ya viste qué movie vamos a ver? No, ¿cuál? La de los Avengers. Esa ya la vi. Pues la vas a volver a ver, cabrón malagradecido. Hay niños que quisieran ir al cine, que jamás han ido. En vez de que dijeras, gracias mami por sacarme, gracias papi. Andas de pinche delicadito. ¿Qué pasó, Miguel? ¿Dónde está mi mamá? Está ahí en el cuarto dormida. ¿Qué pasó? Pa, es que necesito hablar contigo. ¿Qué pasó? A ver, dime. Pa, es que... ¿De quién es ese teléfono? Es de tu mamá. ¿Quién lo dejó? Es el policía. No, es el policía. Es el policía. Está marcando a mi mamá. ¿Quién está marcando a tu mamá? No sé. A ver, fíjate. ¿Quién es? Ok, pues... ¡Déjame ahí! Me están hablando a mí, no a ti. María, pensé que estabas dormida. Pues sí, pero es que traen un pinche relajo que no me dejan. ¿Quién me está marcando, pues? Ay, es mi comadre Pancha. Ya mañana le marco. Qué bueno que la comadre. Dile a la comadre que ya no esté marcando estas horas. Cabrón, ¿quién no ve que ya es tarde? Es la 1:00 a.m. Sí, ya mañana le digo. Miguel, vete a dormir, órale, ya es tarde. Ay, ma. ¡Que te vayas a dormir! Con una chingada te estoy diciendo. Sí, ya voy. Armando, vente, mi amor, que me siento solita. ¿Aló? Comadre, ¿cómo está? Muy bien, comadre. Ayer le estuve marcando, pero ya no contestó. Ay, ¿cómo es que ya era muy tarde? ¿Ya estábamos dormidos? Sí, así pensé, Comadre, no va a creer lo que me pasó ayer. Ay, comadre, me resuelto el chisme. Fíjese que ayer fui al arroz. ¿Y por qué no me llevó? Espéreme, comadre, déjeme le digo. Ok, pues dime. Me llevé a Miguelito y que me voy directo a la sección donde están las bolsas. Comadre, no va a creer lo que me encontré. ¿Qué se encontró, comadre? Dígame. Coma, me encontré una bolsa de la Michael Kors.
No puede ser, coma, que envíame ya. Dígame que se lo llevó. Espérese, coma, que ahí viene lo bueno. Que veo la bolsa y que voy y que la agarro. Y coma, no va a creer lo que pasó después. Dígame, coma, dígame. Que llega una pinche güera y que me dice que ella vio la bolsa primero, que es de ella. Ya sabe, me lo dijo todo en inglés, pero ni madres, yo no me dejé. Yo también sé hablar inglés. Yo no me voy a dejar esa pinche vieja estúpida. Ay, coma, qué bueno que no se dejó. ¿Y luego qué pasó? Que me dice la vieja que si no le daba la bolsa, le iba a llamar al security. Le dije, háblale a la chingada, a mí no me estás amenazando. Pensó que no le iba a entender ni madres. Conmigo topa pared la cabrona. Ay, coma, ¿y luego qué pasó después? Que llega el security y que me dice que le dé la bolsa. Imagínese cómo me puse, coma, como pinche changa. En cuanto menos se lo esperó, le metió un chingadazo a él y a aquella pinche güera que me quería quitar la bolsa. ¿A poco sí, comadre? Claro que sí, y luego que me salgo corriendo con la bolsa. ¿Pero qué cree, coma? ¿Qué pasó? Pues que se me olvida que no había pagado la bolsa y ya voy de regreso a pagarla. ¿Cómo? ¿Y cuánto le salió la bolsa? Ya voy a llegar ahí, espéreme. ¿Sí le dijo que le dieran descuento? Comadre, déjeme explicarle, pues. Perdón, comadre, perdón, es que está muy bueno el chisme, sígueme diciendo. Pues como le decía, le dije que la bolsa tenía una mancha y no me quería dar descuento el cabrón. Coma, ¿sabe qué es lo que hice? ¿Qué hizo, coma? Me lo descuenté al cabrón. Le metí un chingadazo y que me da la bolsa gratis. ¿Gratis? Sí, coma, gratis. No lo puedo creer, coma. Pues está bien. Está perfecto, coma. Salí de la tienda con bolsa Michael Kors gratis. Ay, coma, qué envidia. Que me agarro a mi chiquillo y que me voy. Y ya cuando íbamos de regreso a la casa, ¿qué cree que pasó, coma? Ah, no, esto se está poniendo bueno. ¿Qué pasó, coma? Dígame. Coma, que me para la policía. No puede ser, comadre, le dieron ticket. Ahí voy, coma, ahí voy, déjeme le cuento. Pues me para el policía, ¿verdad? Yo no iba a dejar que me dieran ticket. Que me acomodo las chichis, me puse labial y me puse las pilas. Coma, hubiera visto qué guapo estaba el policía. Un güerote bien alto. Ay, pero unos brazotes bien grandes. Coma, era un dulce que me quería comer. Ay, coma, ¿a poco se está mejor que mi compadre? Ay, coma, pues la verdad sí. Este cabrón es bien pinche huevón. Le digo que me acompaña al gimnasio y nunca quiere ir. Se la pasa viendo el fútbol en la tele. Acá está igual tu compadre. No sale del pinche fútbol con sus amigos. No tiene tiempo para mí ni para mis necesidades. Ay, coma, pues así nos tocó. Ya ni modo. Pues sí, pero ¿qué más pasó? Ay, sí, le decía pues, coma, que yo andaba de coqueta con mi inglés y toda la cosa. Y en eso que me dice que me va a dar ticket. Ay, no puede ser. ¿Y qué hizo, coma? Pues, ¿qué más, coma? Me hice como que me dolía el ojo y le dije que se acercara para que me ayudara. Coma, adivine qué. ¿Qué pasó, coma? Coma, le di un beso en la boca. Ay, coma, qué atrevida usted. No lo puedo creer. Ay, coma, lo tuve que hacer. No me quedaba de otra. Pero, ¿sabe qué? Me gustó. Ay, comadre, hubiera visto esos labios tan grandes y tan suaves. Ay, no, qué hermoso. Ay, comadre, que no se vaya a enterar mi compadre. Ay, coma, claro que no. No hay manera de que Armando se entere de esto. Más le digo para que tenga cuidado. Ay, coma, nada va a pasar. Ay, no sé qué hacer. Le tengo que enseñar a mi papá este video que grabé de mi mamá diciendo que se besó con el policía. Le voy a tener que decir. Pa, te tengo que enseñar algo. ¿Qué pasó, Miguel? ¿Qué me quieres enseñar? Pa, mira, no sé cómo decirte esto, pero mi mamá te está haciendo infiel. ¿Qué? Miguel, ¿qué chingaderas me estás diciendo? No, papá, no son chingaderas. ¿Dónde está mi mamá? Pues no sé, se fue a la zumba, creo, con la comadre Pancha. No, no puede ser. Mi mamá está con el policía. Miguel, ¿qué acabas de decir? Papá, te tengo que enseñar algo. Mira. A ver. ¿Cómo hubiera visto? ¡Qué guapo estaba el policía! Un güerote bien alto, pero hay unos brazotes bien grandes. ¡Le di un beso en la boca! ¿Qué? No puede ser. No puede ser, María, me puso el cuerno. Pero cuando llegue tu mamá, me va a escuchar. Did you like it? That was awesome. Very good. I'm happy that you like it. Maria, I enjoyed it so much. I don't want this to ever end. Will we ever do this again? I don't know. Will you ever give me a ticket? Maria, I will never give you a ticket. You know that I love you. Thank you so much. I loved you too, John. John, I'm gonna have to go. But why, baby? It's so early. I was supposed to go with my comadre Pancha to Zumba, but I came here with you. I have to go home because I have to make food for my son. Okay, I understand, but before you leave, can I give you a kiss? Of course.
I'm gonna go home then, okay? Okay, Maria. I'm gonna be texting you though, okay? Through WhatsApp. Okay, Jess. Text me in WhatsApp, okay? I'll see you later, okay? Bye-bye, John. Okay, Maria, bye. She's such a baddie. Ya llegué. Ya llegué. María, ¿dónde estabas? Ay, Armando, ¿qué tienes? A mí no me estés gritando, ¿eh? Te dije que iba a ir a la zumba con mi comadre Pancha. ¿Ah, sí? ¿Estabas con tu comadre Pancha o estabas con el policía? ¿Qué? Yo no sé de qué estás hablando. ¿Ah, sí? No, ¿no sabes? ¿Qué es esto? Como no hubiera visto qué guapo estaba el policía. Fueron de bien alto, pero hay unos brazotes bien grandes. Le di un beso en la boca. Explícame, María. ¿Cómo que le diste un beso a un policía? Armando, por favor, mi amor, tranquilízate. Yo no sé qué está pasando. Yo no sé de qué estás hablando. Yo estoy confundida. ¿Estás confundida? ¿No sabes de lo que estoy hablando? María, claramente se ve en el video que estás diciéndole a la comadre Pancha que le diste un beso al policía. Pero Armando, yo nunca dije eso. Yo no sé ni ese video cómo salió o de dónde es o quién lo hizo. ¿Quién te lo enseñó? Miguel, Miguel me lo enseñó. Miguel te grabó. ¿Y qué? ¿Cómo te atreves, hijo, a hacer un video de mí diciendo que me deseo un año? Esto no es un juego, hijo. Armando, ¿tú crees que yo, María González, que ha estado 25 años a tu lado, te engañaría? No sé, María, no sé si creerte. En el video claramente se ve y se escucha lo que dijiste. Armando, tú sabes bien que este hijo de la chingada se la pasa en la tablet, no se despega ni un ratito. No sé cómo diablos le hizo para ponerme ahí que dijera eso. Yo jamás sería capaz de hacerte algo así. Miguel, dile a tu papá que esta es otra de tus pendejadas. Dile la verdad, que esto es una broma. Esto es una broma. ¿Una broma, Miguel? Hijo de la chingada. Con esto no se juega, cabrón. Ya ves, Armando. Ya ves, te dije y tú no me creías. Es una pinche broma de este cabrón. No puedo creerlo, hijo. Me hayas visto la cara de estúpido. Pero ¿sabes qué? Ya no te lo voy a pasar. Te la vas a pagar, cabrón. ¡No! Ay, mi papá me metió una chinga bien fuerte. ¿Es mi primo el chino? Bueno, primo. Hey, bro, what's up? You wanna play some Warzone? Dude, I can't. Mi papá me chingó, bro. A mí me chingaron ayer, bro. That shit hurt. José, vente a comer. Ya está la comida. Ya voy, ma. Espérame. Que te vengas a comer, cabrón. Se te va a enfriar la comida y fría te la vas a tragar. Okay, ma. Okay, ya voy. Bro, I'm gonna have to go. My mom's calling me to go eat. It's fine, Chino. Bye, bro. Okay, bye. ¿Por qué siempre me pasa a mí? ¿Que siempre me pega? ¿Te quedaron ganas de más? ¡Veras! Tú y yo tenemos que hablar muy seriamente. No, mamá, por favor, no me vayas a hacer nada, por favor. Mi papá ya me metió una chinga. Cállate el pincho hocico, cabrón. Mucho pinche miedo has de tener. Explícame por qué diablos me grabaste hablando con mi comadre Pancha. Mamá, perdón, es que me sentí mal porque te besaste con el policía. Ahorita no tenemos dinero como para andar pagando tickets. Tuve que hacer lo que tuve que hacer. ¿Por qué no entiendes eso? Mamá, por favor, perdóname, ya no lo vuelvo a hacer. No lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer. ¿Qué pinche coraje me sacas, cabrón? Pero esta sí, ni creas que te la voy a pasar. Mamá. ¡María! ¡Abuelita! Hija, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué le quieres pegar a mi nietecito Miguel? Ay, de veras, pobrecito de mi nietecito Miguel. Él no tiene la culpa de nada, es un angelito de Dios. Mamá, ¿por dónde entraste o qué? No, hija, pues es que en la mañana pasé a la tienda a comprar un panecito para comérnoslo con un cafecito, un chocolatito. Y ahorita que llegué aquí a la casa, la puerta de enfrente estaba abierta y pues me metí. ¿Trajo conchas, abuelita? Sí, hijo, compré conchas, donas, empanadas.
Ándale, vénganse. Vamos a comernos un panecito. Ya no estén aquí peleando. Pues yo ahorita no puedo comer pan ni nada de eso porque estoy en una dieta y si como me voy a poner gorda. Y además ahorita voy con mi comadre Pancha a la zumba. Así que pues, con permiso. Ay, válgame Dios con esas dietas. Pues bueno, no comas. Más pan para mi nietecito y para mí. Vente, Miguelita, vamos a comernos unas conchitas. Ok. ¿Sí te gustó tu conchita, hijo? Sí, abuelita, gracias, me gustó mucho. Ay, qué bueno que te gustó, hijo. Ahí agarra más, te veo muy flaco. No, abuelita, ya me llené, gracias. Ay, hijo, tienes que comer más, te veo muy ñengo, te me vas a enfermar. ¿No quieres que te haga unos huevitos? Te hago unas quesadillas. No, abuelita, gracias, es que sí me llené. Ay, bueno pues, hijo. Y oye, ¿a dónde se fue tu papá? Creo que se fue a la Home Depot, que quería comprar no sé qué. Ah, está muy bien. Hijo, ¿no quieres ver una película? Sí, está bien. Miguelito, hijo, ¿qué tienes? No, nada, abuelita. Ay, Miguelito, yo te conozco. Algo tienes. ¿Qué pasa, hijo? Ay, abuelita, pues es que es algo de mi mamá. Ay, pobrecito de mi Miguelito hermoso. A ver, hijo, cuéntame, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, compadre? ¿Cómo está? Bien, 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 compadre. ¿Y usted cómo anda? Pues aquí, ya sabe, compa, puros problemas con la vieja y con los chiquillos. Ah, compadre, pues ¿qué le digo? ¿Nos vamos al jaripeo qué? ¿Cuándo? ¿Hora? Sí, compadre, es hoy. Va a haber banda y pelea de gallos. Hijo de la chingada. Sí me gustaría, compa, pero ahorita vine aquí a la Home Depot por unas tablas que ocupaba y ahorita yo voy para la casa. A ver, compa, deja las tablas ahí en la casa y véngase. No, compa, si le dijera los problemas que tengo con María. ¿Y ahora qué pasó, compa? No, pues Miguel me enseñó un video donde María le está diciendo a su comadre Pancha que se besó con un policía. Ah, cabrón, ¿a poco sí, compa? Sí, compadre, y luego después llegó María a la casa y le dije que qué pedo con eso y me lo negó todo. María después le dijo a Miguel que me dijera que era una broma y pues Miguel me dijo que sí, que era una broma. Ay, compadre, perdón, pues es que me mata. ¿Usted cree que Miguel estuviera jugando con eso? No, compadre, eso no es una broma. Neta, creo que Miguel le tiene miedo a su mamá. Por eso le mintió a usted diciendo que era una broma. Ay, pues no sé, compa. Pues claro, Armando, el niño no tiene por qué estar mintiendo. Yo que usted investigó más sobre ese policía porque a mí se me hace raro. No, pues la verdad que sí me sentí mal, pero pues también no creo, compa. María nunca me haría eso. Es que uno no sabe, compa, el alcance que tienen las mujeres. A lo mejor ya se cansó de usted. Tenga cuidado. Mira, abuelita, véngase. Vamos a sentarnos para hablar. Ay, hijo, a ver, cuéntame qué está pasando con tu madre. Ay, abuelita, es que el otro día que veníamos de regreso a la casa nos paró un policía y pues mi mamá no quería que le dieran ticket y se besó con el policía. Ave María Purísima. Ay, hijo, esto no es nada nuevo para mí. ¿Cómo, abuelita? No lo entiendo. Sí, hijo. Hay un lado de tu madre que tú no conocías y me da mucha tristeza que estés conociéndolo. Abuelita, estoy muy confundido. Por favor, ¿qué está pasando? Explíqueme. Ay, hijo. Tu mamá cuando tenía tu edad, allá en el pueblo le decían la cola suelta. Ay, mi hija María era una hija de la chingada. Bien cabrona. Andaba con uno, andaba con otro. Ay, mijito, tu mamá era un desmadre. Ay, no. Pinche chiquilla, cómo se descontrolaba. O sea que... O sea que tu mamá siempre ha andado de loca. Yo siempre le digo, María, hija, por favor, ya no andes de loca, tienes tu familia. Pero pues por algo le dicen la cola suelta. No puedo creer que mi mamá sea así. Ay, hijo, no te preocupes, tú eres un angelito de Dios. Es tu mamá que le encanta andar en el pinche pedo. Solo Dios sabe hasta cuándo esta pinche changa se vaya a aplacar. Abuelita, ¿usted cree que esas veces que mamá dice que va a la zumba con su comadre Pancha... ¿En verdad, en vez de ir a la zumba, está con el policía? ¿Por qué lo dices, hijo? Pues es que mi mamá le dio su número de teléfono al policía. Lo más probable es que sí, hijo. Ya llegué, ya llegué. Ay, hola, Armando. Siéntate, por favor, tenemos que hablar contigo. A ver, suegra, pues dígame, ¿qué pasó? Ay, hijo, lo que te voy a decir es muy grave. A ver, pues dígame. Ay, hijo, es que... ¡Perdieron las Chivas! ¿Qué? ¿Perdieron las Chivas? ¡Fuck! ¿Contra quién? Contra el América. ¿Contra el América? ¡Shit, man! ¡Motherfuckers! Y tú te vas jugando a enamorar todas mis ilusiones vagabundas. Y lo verás. ¡Ay! ¡Hola! Hola, mi amor. ¿De qué están hablando o qué? Pues nada, mi amor. ¿Que las Chivas perdieron, tú crees?
poco sí? Sí. ¿Y tú, mi amor, dónde vienes o qué? Yo, pues, fui con mi comadre Pancha a las clases de Zumba. ¿Y cómo te fue en las clases de Zumba, mi amor? ¿Todo bien? Pues sí. Ya no mientas, hija. ¿Cómo que ya no mientas, mamá? ¿De qué estás hablando? Tú muy bien sabes lo que hiciste. No, yo no sé de qué estás hablando. Ay, Armando, hijo, me da mucha pena tener que decirte esto. Pero es que tú eres un muy buen hombre. Y no es justo, Armando, no es justo. Suegra, por favor, necesito que me explique qué está pasando. Papi, ¿te acuerdas del video que te enseñé? Pues nada fue mentira, todo fue verdad, papá. Y aún así me chingaste. Armando, mi amor. Digan lo que te digan, tú me tienes que creer a mí. Yo soy tu esposa. María, por favor, ya fue suficiente. Ya basta de mentiras. Ya no lo niegues más. Tú te acostaste con el policía. ¿Qué? María, ¿cómo pudiste hacerme esto? Yo todo lo que he dado por ti. Armando, yo no sé de qué están hablando. Parece que no sabes que todo esto es para ti. No puedo creerlo. Todo este tiempo me has estado viendo la cara de estúpido. Ay, Armando, es que yo no hice nada. Cállate con la suelta. Todos sabemos de tus engaños. Ya no mientas más con la suelta. Por más que uno le dice que le bajes a tus calenturas. Perdóname por el vocabulario, pero te vale madre. Siempre que dices que te vas con tu comadre Pancha a las clases de Zumba, es mentira. Te vas a enredar con ese policía. Armando, mi amor, por favor, tienes que creer. Todo esto es una mentira. Demuéstrame, María, que todo esto es una mentira. Yo no lo quiero creer. Te lo juro que esto es una mentira. ¿Quién es? ¿Quién te está marcando, María? ¿Eh? ¿Quién? Es el policía. ¡Contéstame, María! ¡Te estoy hablando! ¿Quién te está marcando? No sé, Armando. No sé. No sé quién me está marcando. No mientas, cabrona. Acepta tus errores, hija. Acéptalos. ¡Cola suelta! ¿No vas a contestar? Pues si no vas a contestar tú, voy a contestar yo. No, Armando, por favor. Detente, María. Ya no te resistas. Chécale tu dienta. Maria, I miss you, baby. Please come home. I miss those beautiful curves of yours. Motherfucker. Todo este tiempo, María, he sido parte de tu engaño. Fernando, por favor, no es lo que parece, te puedo explicar. No tienes nada que explicarme, María. Todo este tiempo he sido tu pendejo. Shut the fuck up. Excuse me, who is this? ¿Quién soy? María, dile a este cabrón quién soy. Por favor, tranquilízate. ¡Que le diga quién soy! ¡Con la suelta! ¡John! ¿María? ¿Qué bien te conoce este güey? Listen to me, fucker. ¡Armando, basta! ¡Detente, maldita changa! Leave Maria alone, pendejo. Listen to me, you stupid piece of shit. Tú no sabes con quién te estás metiendo, cabrón. Yo soy el tigre. Voy a partir tu madre, cabrón. Me and you outside Home Depot now. ¡Armando, por favor, no lo hagas! Cabrón va a conocer quién es el tigre. Ténganse, vámonos. No podemos dejar que Armando se agarre a golpes con John. ¿Ves todo lo que provocas, María? Todo lo que has provocado por tus calenturas. No quiero que mi papá se agarre a golpes. Ningún hijo de la chingada se mete conmigo. Yo soy el pinche tigre. Armando, por favor, espérate. Abuelita, ¿qué vamos a hacer? Tendremos que pedirle mucho al señor que le dé fuerzas a tu padre para que le pueda romper el hocico a ese policía. Y hasta a mí me están dando ganas de desgreñarme a tu madre por pinche cola suelta. Armando ya se fue, tenemos que irnos, vénganse. Ay, no puede ser, vámonos. Bueno. Primo, get on, bro. Let's play some Warzone. Dude, I can't. My dad is about to get into a fight with the cop. Wait, what? No mom is, bro. Why? It's a long story, but my mom cheated on my dad with the cop. Holy shit, bro. My tia is going crazy. José, ¿a qué hora me vas a limpiar este pinche cuarto? Huele a puras patas y cola. Ya voy, ma. Pero ya, cabrón. No te vuelvo a decir. Okay, okay. Hey, bro, I'm gonna have to go. Yeah, me too, bro. Bye. Oh my god. Ándale, cabrón, apúrale. Ok,
perdón. Cabrón, de veras, te estamos esperando ahí abajo y tú con tus pinches calmas. Ni creas que me tienes tan contenta, cabrón. Cuando todo este pinche pedo se aplaque, me los vas a pagar. ¿Pero yo qué hice? Cállate el hocico, cabrón. A mí no me estás rezongando. Compadre. ¿Qué pasó, compadre? Usted tenía razón todo este tiempo. Usted ya me engañó con ese pinche policía. Le dije, compadre, le dije. Pero no me voy a quedar así, compa. Le voy a partir su madre a este cabrón. Véngase, compa, aquí afuera de la Home Depot nos vamos a dar. Pero, compadre, le voy a quedar mal, ando acá con los gallos. Pero primero no le diga a su comadre porque luego me cuelga. Le dije que voy al gimnasio. Órale, pues. Pues con cuidado, compa, rompe todo su madre ese pinche idiota cara de imbécil. Ay, no puedo permitir que Armando se agarre a golpes con John. Ay, María, no empieces porque tú fuiste la que empezó todo este desmadre. No quiero que mi papá se agarre a golpes. Ay, mi nietecito, pobrecito. Tranquilo, hijo, ya no llores, nada va a pasar. Si tan solo tu madre ya no fuera tan pinche cola suelta, nada de esto estaría pasando. Ay, mamá, ya párale. O sea, ¿qué te ganas con estarme diciendo cola suelta? No, pues nada. Yo no me gano nada. Siempre desde chiquilla te estuve diciendo, María, hija, no estés de pinche loca. Y te valía madres. Armando es un muy buen hombre. Él no se merece esto. ¿Por qué no pagabas el pinche etiquetilla? Pero no, tenías que andar de cola suelta. Yo lo único que quiero es que no se peleen por todo esto. Eres una pinche diabla. No soy la pinche burla de nadie. No soy el mero tigre de Michoacán. Ningún hijo de la chingada se mete conmigo. Prepárate, pinche güero, porque ya te cargó la chingada. Voy a marcar a mi comadre. Comadre. ¿Qué pasó, coma? Armando se va a agarrar con el policía. ¿Se enteró de todo? Sí, comadre, no puede ser. Ay, Diosito santo. Se quedaron de ver afuera de la Home Depot. Véngase, coma. Ahorita mismo voy para allá, coma. Voy al Walmart y traigo carne y leche. Déjame, llego a la casa a ponerlo en el refri para que no se vaya a echar a perder. Ok, coma, apúrele, ahí la espero. Ok, coma, ahí voy. Esto no me lo pierdo. I'm gonna fight for you, Maria, no matter what. You deserve a real man. This isn't over. I'm fighting for our love. You're mine, Maria. Ay, no puede ser, ahí están. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. You motherfucker. Maria deserves a real man. Not a fool like you. Shut up, you stupid piece of shit. I am the motherfucking tiger. Pinche pendejo. Ay, bájense. Ay, Armando, basta, por favor. Te voy a partir tu madre, cabrón. Conmigo no se anda jugando. Se lo pido, señor, que Armando le rompa toda su madre al policía. Ay, que me perdí. Ay, comadre, pues que tu compadre ya se va a agarrar a chingadazos. Tengo que hacer un Facebook Live para que toda la familia vea los putazos. ¡Háganse para atrás! Porque este cabrón ya se lo cagó la chingada. Alright, let's do it, tough guy. Déjense venir, puto. Alright, let's do it, fucker. Oh. ¡Qué buen chingada! Vas a ver llorar a mi compadre. John, please, stop. Stop, mami. Armando, esta finidira, señor. Oh, Maria's mine. Oh my God, you guys are fighting outside. I gotta call 911. Hello? 911, what's your emergency? There's two crazy guys fighting outside in the Home Depot parking lot. Okay, we're on our way. Okay, please hurry. What happened, okay? I thought you were tougher. No. John, please. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Recuerda quién eres, hijo. Recuerda quién eres, Armando. The fucking tiger! Yo soy el pinche tigre de Michoacán, cabrón. Come here, motherfucker! ¡Ven su madre! ¡Échale, vamos! You fucking son of a bitch! ¡Sí, papi! ¡Como Canelo, como Canelo!
I have to separate these animals! Soy el pinche tigre, cabrón. Y conmigo nadie se mete. Ah, ¿quieres más, güey? Déjese venir. Piece of shit. Please, sir, calm down. Faca. Nadie puede conmigo. Yo soy el pinche tigre. Familia y amigos del Facebook, ya nos tienen aquí en la corte. Mi compadre no tiene la culpa de nada. Suélteme, yo no debo nada. Oh, Mac. Papi. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ellos y por nosotros los pecadores. Order in the court. Order in the court. Good afternoon, ladies and gentlemen. I am Judge Henry Reynolds, and today I'm going to be handling the case of Armando Gonzalez and Officer John Davis. Señor mío, por favor, le pido que se haga justicia. Okay, let's get started. Okay, so what we have here is that Armando Gonzalez, you've been accused of fighting outside a Home Depot parking lot. Is that correct? Yes. Officer John Davis, you've been accused of fighting outside a Home Depot parking lot. Is that correct? Yes. And I believe we have a witness with us here today. I just work at Home Depot and I saw them fighting through the window and all I wanted to do was separate them. I didn't do anything, I swear. I just wanted to help. Okay, you can leave. Thank you. Okay, okay. Thank you. Thank you. Disculpe, señor. I have something to say. Dígales, compadre. Dígales que chinguen a su madre. Dígales. Ma'am, can you please be quiet? Sorry. Ya me callo. Ya me callo. Go ahead. All of this is not my fault. And why are you saying that? Because this motherfucker... Sir, watch your language, please. I'm sorry. My wife, Maria, was going very fast in the highway, and Officer John Davis pulled her over, and he gave her a ticket. My wife, Maria, bribed Officer John Davis and had an affair with him. Officer Davis, is everything this man's saying true? Yes. So you're telling me that your wife, Maria Gonzalez, bribed Officer John Davis, and now they're having an affair? Jace, this is unacceptable. Armando Gonzalez, I am very sorry for what's happening. You're free to go, Armando Gonzalez. Officer Clark, can you please remove the handcuffs off this man? Thank you very much, mi amigo. Cabrón. Thank you. Ahora sí te chingaste, motherfucker. Buena suerte en el bote, cabrón. Yo soy el tigre de Michoacán y me paso a retirar. Es que mi compadre es el mero tigre de Michoacán. Officer, can you please bring up Maria Gonzalez to the front? Of course. Ya se la llevaron a la chingada, mi compadre. Vamos, let's go. Cabrón, déjame en paz. Eso te pasa por cola suelta. Hey, don't touch me. Hey, don't touch her. Leave her alone. Silence. ¡Suéltame, imbécil! Ma'am, calm down. Thank you, Officer Clark. You can release her. ¡Pinche estúpido! Ya deje de grabar, por favor. A mí no me digas que vas a ser pinche niño todo esto por tu culpa. A tu madre la van a encerrar. ¡Baboso! No es cierto. John, I'm scared. Maria, please don't worry. I'm scared too. But I promise you, we're gonna get through this together. You are scared, John? Yes, Maria, yes. I'm scared. I'm scared too. But everything's gonna be okay. Actions are not tolerated, and because of that, both of you will be punished. John Davis, you will no longer be serving as a police officer. You broke the rules, and for that, you will be serving 20 years in prison. Maria Gonzalez, you bribed an officer, and that's against the law. You will be receiving 45 years in prison. What? This is not fair. Blame it on me, but why her? Can someone please control this man? Officers, get them out of here. This court has been dismissed. Come on, let's go. Ay, suéltame, estúpido, no me toques. Mama. Ma'am, please, calm down.
calm down. Let's go. John, please help. I'm sorry, Maria. Mama. Miguel. Mama. Miguel. Miguel. Te estoy hablando, cabrón, párate. Oh, un sueño. ¿Qué pasó, ma? Acompáñame al arroz, órale. Me dice el asesino por ahí, y dicen me anda buscando la ley, porque maté de manera legal la que burló mi querer. En un momento de celos maté, cegado de sentimiento y dolor, la que burlaba mi honra y mi ser, mi vida y mi corazón. Ya está en el cielo juzgada de Dios. Si allá de lo alto, si acaso me ve, sabrá la ingrata que tuve razón, sabrá cuánto la adoré. Años que de sentencia me den, con gusto voy mi delito a pagar, pero antes quiero vengarme también del que me hizo criminal. Pa' la justicia buscándome a mí, mas no me entrego hasta ver la ocasión de ver a el otro que me hizo infeliz y abrirle su corazón.